Tras un reciente robo en uno de los parqueaderos del Hospital José Carrasco Arteaga, directivos de esta casa de salud manifiestan. Es penoso porque si bien el señor guardia le deja ingresar para que coja y tenga mayor facilidad, una comodidad a que ingrese y pueda bajar el paciente, hacerse atender, más no es nuestra responsabilidad el tener la custodia de los parqueaderos. Por lo que no se responsabilizan de lo ocurrido, ni de las pérdidas que, a decir de los afectados, ascenderían los $1,000. En ninguna parte del país, en ningún parqueadero, ni público ni privado, le dan ese tipo de servicio. La recomendación a los usuarios es que no deje objetos de valor en sus vehículos, dado a que podría ser víctima de la delincuencia. Por favor, si venimos a esta casa de salud, evitémonos dejar carteras, celulares a la vista. Nosotros tenemos una afluencia muy alta de público que viene y nos visita. No puedo pedir a todas las de identificación. Nos visitan alrededor de 4.000, 5.000 personas diarias. Teodoro Marín, gerente de Atención al Ciudadano, aclaró además que en este sitio no existen cámaras de seguridad. Solo cuentan con dos guardias de seguridad, quienes, según el funcionario, se encargan únicamente de verificar el ingreso y salida de los vehículos. No tenemos al momento cámaras de seguridad, sin embargo, se ha tenido un diálogo ya con el señor gobernador para tratar de ver si podemos poner una o dos cámaras del Q911, que sería importante que nos ayuden para vigilar. Sin embargo, para tranquilidad de las personas que dejan sus carros, trabajan en un proyecto. Bueno, le comento, yo el día de hoy voy a tener justamente una reunión con la empresa de seguridad, con las personas que nos están dando el servicio. Usted sabe, estos son concursos que ganan las personas, y hacer un llamado, ¿no?, de que tener un poco mayor de precaución. Pero yo creo que la precaución va más del afiliado, del ciudadano. En lo que va del año se han registrado hechos parecidos, no se conoce cuántos. En algunos se ha capturado a los delincuentes. Liliana Llanes, Unción Televisión.